Gustavo Fishman, a quien tenemos en el stand de Claxo TV en Laza, Chicago. Es investigador de la Arizona State University y al mismo tiempo integra una red de investigación en Flaxo, Brasil. El tema es el acceso abierto y yo quiero que el didáctico no sea yo, sino Gustavo, sobre qué significa, en qué consiste y cuáles son los desafíos del tema. Gustavo, gracias por la entrevista y avanti. Gracias por la invitación y a ver cuán didáctico sale esto. Acceso abierto es una práctica que tiene el sentido fundamental de que la investigación que se produce en las universidades, centros de investigaciones y que ha sido financiado con dineros públicos, tiene que estar abierta y disponible al público. Entonces, ese es el principio básico, un principio de responsabilidad de hacer la ciencia accesible. ¿Y surge de dónde ese principio? Yo te diría, en América Latina surgió hace 150 años o un poco más con la tradición de que lo que se produce en las universidades públicas tenía que ser dispuesto o depositado en las bibliotecas. Ajá. Para que pueda ser accesible. Con el acceso de las nuevas tecnologías, particularmente la digitalización de los materiales, a partir de la década del 80 se empieza a discutir, bueno, es posible, ¿cómo se hace eso más accesible? Y en la década del 90, donde ya tenemos bastante más materiales y disponibilidades de poder empezar a hacer esa idea medio utópica más realista, se empieza a experimentar. Y ya para alrededor del año 2000 me salen palabras en inglés. ¿Cuál sería en inglés? Se firmó, sí. La Declaración de Berlín de acceso abierto, con este principio de hacer estas investigaciones accesibles. Hay varias modalidades de acceso abierto, pero fundamentalmente lo que se está en América Latina, casi todos estamos, muchos centros están peleando para que esto sea una realidad. Perdón, como creo que no fue un furcio, sí. Sino otra cosa, decís lo que todos y después muchos están. Sí. Algunos no están, interpreto. ¿Interpreto bien? ¿Algunos no están, no quieren o no pueden? Por una parte tenés desconocimiento de lo que implica hacer acceso abierto. Sí. Por otro lado tenés un problema de financiamiento. Sí. Hacer estas investigaciones accesibles al público de manera gratuita es una postura. Hay otra postura que es hagámoslas accesibles en términos de que sean digitalizadas y se puedan distribuir, pero veamos las maneras de financiarlo y en algunos casos se quiere que se financie a partir de los usuarios autores, sí. Y en otro caso usuarios lectores. Y hay una tercera postura que dice, bueno, que sea accesible, gratuita para los que producen, los que escriben estas investigaciones, investigadoras, investigadores, y para los lectores, lectoras. Y en ese caso, ¿quién paga o quién subsidia esto? Es el Estado. O sea que hay dos posiciones. Hay una postura más amplia, que supongo que es la de ustedes, y otra que son posturas más restrictivas. Son posturas más restrictivas y lo que hay que entender es los diferentes contextos. En América Latina la producción científica se hace básicamente en instituciones públicas y nunca se desarrolló un sector de distribución del conocimiento científico comercial. En Estados Unidos y Europa esto es diferente. Hay conglomerados que distribuyen el conocimiento científico, Pearson, Taylor & Francis, Routledge, Sage y demás, que dominan fuertemente la distribución. Estos grupos no quieren perder, es un negocio bastante importante en el mundo, la venta de conocimiento científico. Entonces, Gustavo, vos hablas, o la red habla,
¿De ciencias sociales o de conocimiento científico en general? No, es conocimiento científico en general. En general, porque en ciencias biológicas, en medicina, está más mercantilizado que en ciencias sociales, creo yo, ¿no es cierto? Está bastante más mercantilizado y muy ligado a las industrias y al sistema. Por ejemplo, los laboratorios. Laboratorios, las compañías petroleras. Digamos, hay conocimientos que están patentados. Esos conocimientos patentados, nosotros también seguimos pidiendo de que esto entre en el circuito de acceso abierto. O sea, hay una postura de el conocimiento científico es un bien público, esta es la posición que nosotros defendemos, y otra que el conocimiento puede ser un commodity que se puede intercambiar en el mercado. Y en ese caso hay, te diría, un grupo que dice, bueno, que sea acceso abierto, pero que lo pague y que siga siendo controlado por el sector privado comercial, y otro grupo que no. La postura de usted tiene que ver con una base, no sé si lo teorizaron o no así, o lo sienten o no así, pero tiene que ver, por lo que estás diciendo, con una base de derechos humanos, entre otras cosas, con el derecho a la información. Ese es el origen. Y el origen también porque, bueno, nosotros... En América Latina, el 90% de la investigación se produce en instituciones públicas, no solo universidades, centros de investigación, sí. Inclusive en ministerios, secretarías de información, ciencia y técnica, estudios de minerales, las compañías petroleras estatales, las compañías públicas. Entonces, esa investigación ya fue financiada por el sector público. Originariamente. Claro. Con lo cual, la responsabilidad de los investigadores y de estos centros es de devolver eso al sector público. Esto siempre quedó como, bueno, sería importante hacerlo. Era muy difícil hacerlo. Hoy contamos con los medios tecnológicos, con centros, con repositorios, con redes como Claxo, centros como La Referencia, lugares y centros que están indexando la información para que nosotros sepamos dónde está, cómo identificarla y quiénes la produjeron. Todo esto hoy existe, lo podemos hacer. Claramente hay que buscar maneras de financiarlo. Pero es un paso lógico y sustentable que sean los gobiernos, a partir de acuerdos de colaboración, para poder distribuir este conocimiento de manera más efectiva. ¿Qué nivel de compromiso tienen los investigadores en términos individuales, más allá de algunas instituciones? Ahí entramos en un problema... El problema de que las personas son personas. El problema de las personas son personas, y el problema de que las universidades en América Latina y en muchos otros lugares también confundieron y siguen confundiendo hasta el día de hoy tratar de determinar el impacto de una producción científica y sistemas de accountability, de transparencia con respecto a cuánto producen o no producen los investigadores. Y esto generó todo un sistema que en América Latina lo llamamos el sistema de los puntitos. O sea, la gente hace cosas. ¿Cómo es? Si vos presentás en LASA, tu universidad te da tantos puntos por esto, los incentivos para la producción. Sí. Esto generó un modelo bastante perverso, donde nosotros estamos mirando los sistemas de producción y distribución de conocimiento más como sistemas de transparencia y no cuáles son los modelos más efectivos para que vos puedas hacer que el conocimiento circule, genere nuevos conocimientos que sean mejores. Esto medio que se perdió en la discusión, porque hoy estamos mucho más enfocados en mirar el tema de la transparencia y que te cuenten los puntos. Lo cual es bastante complicado. Entonces, muchos investigadores están muy de acuerdo. Yo te diría que el consenso es, tendríamos que publicar en publicaciones de acceso abierto, tenemos que depositar nuestros materiales en repositorios de acceso abierto, tenemos que, pero toda la estructura de incentivos y transparencia te da más puntos, te incentiva más a que lo hagas en revistas de pago, en revistas que están fuera del acceso de los investigadores y investigadoras de América Latina en general, y mucho menos al público en general. Y por otro lado, cualquier cosa que lo que vos estás haciendo con Claxo TV, por ejemplo,
En muchas universidades de América Latina, el investigador que se siente a hablar contigo para hacer el conocimiento más accesible, esto no está reconocido, porque no es ni una publicación, no te da citas y no está indexado de manera que sea reconocido como producción científica. O sea, que vos estás difundiendo, pero a ver si te entiendo bien. Por un lado, la práctica en algunos casos o la conciencia individual en otros está en contradicción con el propio sistema científico. O con una parte, en todo caso, no con el sistema científico. Yo te diría, una parte. No con el sistema científico, sino con las estructuras que se generaron para hacer que el sistema científico funcione de manera más transparente o más eficiente. Claro, claro. Lo cual son dos cosas, son dos fenómenos completamente diferentes y están en contradicción hoy por hoy. Y las legislaciones, o sea, el hecho que existan legislaciones en algunos países, caso Argentina, Perú, México, supongo que tiende o debería tender o uno podría esperar a que se cierre esa brecha. O a que haya menos fricciones entre lo que es la conciencia individual, en algunos casos conciencia colectiva, acaso las redes de Claxo o Claxo, y la resistencia de esas burocracias, el término es mío y no tuyo, pero creo que quiero interpretarte. A ver, este es el camino correcto. Sí. La legislación está permitiendo repensar, bueno, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que esto sea efectivo? Para que el acceso abierto sea efectivo, bueno, tiene que haber legislación y tiene que haber una profunda reestructuración de estos sistemas de transparencia o rendición de cuentas para darle más prioridad a la producción de mejor conocimiento y que ese conocimiento sea más accesible, independientemente de los sistemas que tienen las universidades y los centros de investigación para determinar si tu trabajo fue efectivo o no. Son dos cosas completamente diferentes. Pero que se colapsaron. Yo creo que hoy hay bastante más conciencia de que esto es algo que tenemos que revisar. Y bueno, después vamos a tener que discutir, o sea, muy fuertemente, si las reglas que tenemos para evaluar el impacto y la calidad de la investigación en las diferentes áreas disciplinares tiene que ser todos usando un mismo criterio, tenemos que elaborar criterios múltiples. Bueno, este es uno de los problemas. Lo que funciona para las ciencias médicas no necesariamente va a funcionar para las ciencias sociales. Son otros criterios, pero bueno, esto es una discusión antigua, pero que no, yo diría, no hay un consenso sobre, bueno, un modelo único, un modelo diversificado. Gustavo, muchas gracias. Gracias. Gustavo Fishman en Lhasa, Chicago, para Claxo TV.